大家好，前两天有幸参加了一次当地人的婚礼，我感触颇多。稍后我会把这个婚礼的片段给大家分享出来。当地结婚呢，没有那么多的人说要摆多少张桌，多少张桌，都是最亲近的亲朋好友。Iniciemos en esta tarde esta celebración de acción de gracias por el regalo de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que resucitó a su Hijo Jesús venciendo a la muerte, esté con todos ustedes. Me alegra que hayamos podido acompañar en un buen número a las personas en esta celebración. Sí, especialmente es la alegría al corazón de Anaí y Estefanía. Sí, hemos venido como espectadores. Sí, tengamos presente eso. Todos hemos sido invitados de una manera especial y vamos a participar. Y sí, por eso las oraciones de ustedes, también los momentos de silencio, también la respuesta que se da en la celebración de la misa, dice mucho y sobre todo ante Dios. Por eso, esta celebración iniciamos pidiendo perdón. Cada persona sabe que ante los ojos de Dios algo tiene que pedirle perdón. Algún pecado debe haber habido, de ira, de enojo, quizá de palabras que ofenden, sentimientos que no son buenos, pensamientos. O sea, Dios conoce el corazón de cada persona. Y hoy, para celebrar esta Eucaristía y recibir todas las bendiciones de parte de Dios, primero pidamos perdón. En un momentito de silencio, cada uno reconoce sus pecados, sus faltas, y le pide a Dios fortaleza para no volver a cometer esos mismos pecados. Y sintiéndonos arrepentidos, con humildad, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra. 当地人结婚呢，不需要随份子钱，女方也不要彩礼。他们的婚礼和中国的相比，看起来不是以喜庆为主调，而是以神圣为主调。中国的婚礼都是司仪公司，是中式婚礼、西式婚礼还是教堂婚礼，说白了都是一种表演。但是当地人结婚，他们是真真切切的在教堂里面结婚，所以非常的庄严，非常的神圣。对于当地人这个婚姻观呀，他们更注重的不是说你家里有几套、有几辆车，也不是说你有多漂亮，而是他们更注重有没有爱，是一种感觉。Oh, yeah.